Sí, bueno, la comisión de hoy, además de una reafirmación en cuanto a la composición, si bien yo mantengo la presidencia, pero se hizo una composición más plural, integrando un vicepresidente y un secretario de otros bloques. Creo que lo más importante de la reunión de hoy fueron tanto la presencia de la directora de la Agencia de Recaudación Tributaria, como la presencia de los productores de la agricultura familiar. En el primer caso, porque se le dio aprobación a la utilización de del Postnet como modo de facturar las compras en todo el territorio de la provincia, con el cual están obligados a utilizar esta forma de pago todos los contribuyentes hasta la categoría E. Esto es una manera de evitar la evasión, de evitar las congestiones que se producen por falta de habilitación de Postnet en los locales comerciales, sobre todo en la zona turística. Cuando habla de la categoría E, habla de monotributista provincial. Exactamente, estoy hablando de las categorías de la provincia que tiene la provincia de Río Negro. Hay otro tema que es de gran trascendencia y hoy tuvimos presencia de productores de la agricultura familiar de distintas zonas de la provincia de Río Negro, quienes vinieron a pedir que se ponga en marcha los recursos que prevé la Ley de Agricultura Familiar para su funcionamiento y también la adhesión a la Ley Nacional de la Agricultura Familiar. La Ley de Agricultura Familiar tiene previstos recursos que nunca se han ejecutado y hoy los productores de la agricultura familiar están solicitando rápidamente se puedan bajar esos recursos porque la emergencia del sector agropecuario los toca muy de cerca y hasta ahora tenemos una hermosa ley pero que no solamente no está reglamentada sino que no tiene recursos para su implementación. Por otra parte, también se adhirió a la Ley Nacional de Agricultura Familiar, que es una ley de reparación histórica del sector, que pone la agricultura familiar como una actividad de interés público y que preserva la condición de las tierras, el acceso al agua, la soberanía alimentaria, las posibilidades de acceso al mercado de los agricultores familiares y que nos pone en un contexto nacional como sujetos para ser beneficiarios de esta ley nacional. Y después hemos tenido también algunas discusiones muy interesantes, algunas con dos despachos, uno de mayoría y otro de minoría. Hay un proyecto de ley del legislador Ariel Rivero y Bautista Mendioros que le pone al proyecto de la fruticultura, de la ley por una fruticultura sustentable, recursos provenientes del bono fijo de la renegociación petrolera. Este es un dictamen que fue tomado, el dictamen de mayoría fue por su aprobación y también hay un dictamen de minoría con 3 votos por el rechazo.